familia, saco este momentico que mirad cómo estamos hoy, porque esta receta la hicimos esta semana en los almuerzos y ha sido un espectáculo. Yo mismo me sorprendo a veces haciendo una receta, le damos un cambio, le damos un toque y salen unas recetas espectaculares. Y una de las personas nos pidió si hoy podíamos hacerle el favor de hacérselo. Vamos a hacer un bacalao que vais a flipar, bacalao frito con tomatico de pera, de la orquídea espectacular y una muy buena ñora. ¿De acuerdo? Arrancamos con los pimientos rojos, cortaditos en bastones y siempre desde frío, ¿de acuerdo? Le ponemos bien de aceite de oliva y ala, fuego y a freír. Ahora seguimos. Bueno, familia, aquí van los pimenticos, friendo por los suyos, despacito, que saquen todo su sabor al aceite. Mientras vamos a preparar una cebollica. Nosotros vamos a hacer poco bacalao, ¿vale? Son dos tapicas, bacalao desalado. 24 horas, le cambiamos el agua cada 2-3 horas. Y al pelo, ¿veis? Media julianica, así, una cebollica, dos ya, al gusto vuestro. Y el tomatico, vamos a coger un bote de tomate de pera, de la orquídea, lo vais a ver, y le vamos a dar un golpecito en la batidora, para hacerlo un poquito así, como con tropezones. Mirad qué espectáculo, ¿eh? De pericas de tomate, familia, mira. Son tomates con vena. Venga, vamos a triturarle una chispica y seguimos. Bueno, familia, bien chico, bien frítico. Yo lo he hecho así sin más ni más. Ese sabor a pimiento lo va a tener que es increíble. Ya le cogemos aquí las tajeritas de bacalao, ¿vale? Y las ponemos con la piel para arriba antes de darle la vuelta. Bien fritica, le damos la vuelta y ahora venimos para retirarlas. Bueno, familia, mirad el bacalao que dorado que ha cogido. Echamos la cebollita, le vamos a poner bien de sal, yo en este caso le viene muy bien sal de pimentón ahumado, que esto es una maravilla, ahí, y bien de pimientica, recién molida, siempre, una pica de laurel, no mucho, vale, que no le mate el sabor, para bacalao, y mirad, señorita más bonita, chica, de la mediana, mirad qué brotica, más auténtica, así, entera, vamos a echar 3 o 4. Venga, freímos la cebolla y seguimos. Mirad la cebollica, el color que ha tomado, y ahí ya directamente le vamos a añadir el tomatico. Ahí, perfecto. Dejamos que arranque el bis, 7-8 minuticos, y ahora seguimos. Familia, recién arranca el bis, ¿vale? Vamos a echar como media cucharadica sopera de azúcar. Le damos 2 vueltecitas. Ay, perfecto. Y ese bacalao necesita una fuerte cocción, por lo que vamos a ir metiendo las tajadicas así, boca abajo. Y nada, familia, le bajamos el fuego, lo tapamos y 25-30 minutos mínimo venimos a ver cómo va, que se va a llevar más tiempo, ¿eh? Espectáculo bacalao, familia. Bueno, familia, media horita lleva, ¿veis? Y todavía le falta otros 10 minuticos que se ponga un poquito más espeso el tomate. Esto ya huele a gloria. Venga, le damos 10 minuticos más, lo apagamos y ya después del servicio vendremos a emplazar lo que tenemos aquí la gente, familia. Ahora después veremos cómo queda el resultado. Jefe, ¿qué es? Me ha sacado la piel hoy. Me ha sacado la piel, mira lo que es. A las 5 de la tarde vamos a emplazar el bacalaico. Mirad, qué cremón, qué mollica, mirad cómo se ha quedado, Vamos a emplatar un par de trocitos. Ahí mira la cremica de tomate, ¿eh? Como se ha hecho. Una cosica, pero especial. 3 trocitos. Una ñora, mirad la ñora cómo se hidrata con el tomatico. Ahí. Pintaza, familia. ¿Y ahora aquí qué le vamos a poner? Pues mira, fácil. No moverse de ahí. Mira, chico. Una por aquí. Y otro por ahí, familia, grabamos, trabajamos, producimos. Bacalaico con tomate de 10. Date la vuelta. ¿Qué está haciendo Lorena? ¿Qué está haciendo Lorena? Pues mira, estoy haciendo caramelo, estoy haciendo arroz con leche, estoy haciendo tiramisú, vamos a hacer una tartica de fresa con nata, espectacular, no perdérselo. Familia, seguimos trabajando. Darle al like, suscribirse, la cocina Ángel G. Teníamos, no, pues yo sí.